amigos, amigas, muy pero muy buenas motos. Bienvenidos a un Crossword Nacional. Bienvenidos al Campeonato Argentino de Motocross. Y por supuesto, la primera fecha del Campeonato Argentino de Minicross. ¿Cómo estamos? ¿Bien y vos? ¿Todo bien? ¡Bien! Ahí están los pilotos que nos están saludando. Están todos muy contentos porque está Crossword en el Campeonato Argentino. Como ustedes verán, saludando a todos los pilotos. Bueno, nosotros felices por volver a este campeonato. Y a la vez, te quiero decir que tenemos la primera fecha del Campeonato Argentino de Minicross. Vamos a mostrarte las mangas, las dos mangas de cada uno de los categorías del Minicross. Y vamos a mostrarte una manga de la categoría MX3, de la MX2 y la MX1. Esto es el argentino de motocross de esta manera. ¡Vamos! Crossword agradece las siguientes empresas. Esto está muy bien organizado, 10:45 horario, están todos dentro del parque cerrado, así debe ser. 10:45 entrenamiento, termina entrenamiento en 35 minutos, 5 minutos de descanso, todos al parque cerrado y largan las categorías. Así que muchachos, no se muevan de la pantalla, ¿eh? Se viene el Campeonato Argentino de Minicross con los más chiquititos, ¿eh? Los que dentro de poquito tiempo los van a ver en el partidor, pero en la MX2. ¿Se acuerdan cuando éramos chiquititos nosotros? Eran. ¿Cómo andas vos? Muy bien, ¿vos? Bueno, yo también. Bueno, bienvenido. Bueno, muchachos, estamos viendo el entrenamiento. Están largando las categorías, la MX3 entrenando. Pero nosotros vamos a mostrarte cómo era la primer manga del día Viernes Santo, la primer manga de la categoría 65 centímetros cúbicos del Minicross. Mirá. ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? Bien, che. ¿Nervios? No, tranquilo. Tranquilo, ¿no? Tranquilo. Disfrutando. Bueno, ¿cuándo al piloto bien? Sí. Bueno, gracias por venir, No, gracias a ustedes por hacer esto. Bueno. Está todo muy lindo, la verdad. Bueno. Impecable. Y estamos en Bariloche, lo dijimos al principio del programa, y estamos felices, felices de estar con el Campeonato Argentino de Minicross, y en este caso de la categoría 65 centímetros cúbicos. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Luisito, buenas noches, amigos, y felices también porque hemos logrado integrar este Campeonato Argentino de Minicross dentro de la gran fiesta del motocross nacional, dentro de lo que es la segunda fecha del MX Argentino, también aquí en este mismo circuito. Un circuito, ustedes saben, la cascada, un circuito emblemático que tiene Bariloche, que muchas veces también este circuito se ha utilizado para ser parte del circuito de enduro, que muchas veces ha estado haciendo el APE y que se ha llevado en este circuito la legendaria carrera de máster que se hace generalmente en el mes de diciembre de cada año. Bueno, estamos en la categoría 65 centímetros cúbicos, donde vea 7 pilotos, Claudio. Sí, señor, con el número 2 de Neuquén, más específicamente de la ciudad de San Martín de los Andes, el piloto Matías Molinaro, con el número 5 de Buenos Aires, Joaquín Gómez Corridoni, con el número 6 de La Pampa de Macachín, Sebastián Huerta, otrora también animador de los anteriores campeonatos de minicross que hemos organizado. Que hoy por hoy está en 85 centímetros cúbicos, ¿eh? Sí, señor. Marquito Huerta. Es el hermano, Marquito, claro. Huerta. Luego con el número 17, Stefano Piantoni, de Río Negro, San Carlos de Bariloche, la ciudad natal. Con el número 25, de Chubut, de Comodoro Rivadavia, nuevamente la familia López, presentando con el número 25 a Leandrito López. Con el número 51 de Buenos Aires, Chivilcoy, Ciro Di Claudio.
y con el número 94 de Uruguay, Paysandú, Facundo Llambías Rosas. Había pilotos, como te decimos, y acá lo acaba de nombrar a Facundo Llambías. Le queremos agradecer muchísimo a la gente de Uruguay que vino y se acercó, hizo tantos kilómetros para venir a este campeonato argentino de minicross. Y que también nos apoya desde hace años. Desde hace años que nos apoya. Y por supuesto también a la gente de Tucumán, que eso vamos a hablarlo ahora en el minicross nacional, en la categoría minicross A y la B. Había pilotos de Tucumán, de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires, de La Pampa, de Mendoza, de Río Negro. Por supuesto, de Neuquén, Uruguay y de Chile, que llegó a último momento el piloto chileno que, aparte, vaya si anduvo. Bueno, y mucho tuvo que ver, recién decíamos, en esto está la organización del MX argentino y obviamente están las autoridades de Camod. Por supuesto, estuvimos con Juan Carlos Tawada, que es vicepresidente de Camod, pero a la vez vicepresidente de la FIM, de la FIMLA de Latinoamérica. Bien, expectativa buena, así que está bien en condiciones, así que trabajando y haciendo que esto funcione. Bueno, y haciendo primera experiencia con el minicross, ¿no? Sí, de nuevo, eso, iniciativa tuya de siempre. Esperemos que se acomode este año y tenga éxito, como seguramente lo va a hacer. Bueno, muchas gracias, no te entretengo más. Nos vemos al final. Dale, un abrazo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al vicepresidente de FIM y de Camod, por supuesto, Juan Carlos Tawada, como lo presentamos en la nota. Estaba muy atareado, nos dispensó unos minutitos, estuvimos charlando después bastante. Bueno, le queremos agradecer a la gente de CONAM, que ha hecho un esfuerzo muy grande para poder que nosotros tengamos la posibilidad de traer a estos chicos futuros campeones del motocross nacional, del motocross argentino. Realmente muy agradecido, porque para ellos, estos pilotos, estar compartiendo la misma jornada, el mismo circuito, el mismo partidor con aquellos que ellos admiran, es muy pero muy bueno, y además ejemplar por los padres, porque la verdad el comportamiento de los papás ha sido excelente también, eso lo quiero recalcar, y hemos tenido también la posibilidad de que nos ofrezcan ayuda para poder seguir adelante. Yo creo que este es un muy buen momento, ya que tenemos todo el apoyo de la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo, de Camod, para que podamos desarrollar el minicross y poder, de una vez por todas, el semillero se acentúe, se haga grande de una vez por todas, para poder, a ver, que en un mundial próximo, en alguna oportunidad, los argentinos estén peleando ahí arriba. Te voy a dar la clasificación de esta primera manga de 65 centímetros cúbicos, ganada de punta a punta por Facundo Llambías, el uruguayo, seguido de Joaquín Gómez, Leandro López en tercer lugar, Stefano Piantoni en cuarto lugar y Sebastián Huarte, quinto lugar. Ganador, y nos vamos a ir ahora a las primeras mangas de la categoría MNX A y la B, y después se vienen las finales, ¿eh? No se muevan. Si no estás en globo, no existís, papá.